El arbusto del diablo. Lo que les traigo el día de hoy me hizo subir a maestro. ¿Sabían que hay una manera de potenciar el arbusto de Wukong y hacerlo ultra mega OP y chetado? Como el dron endiablado que trajiste el otro día, pero más chetado, Cáceres. Exactamente, mi querido Mongol, como ese video en el que les demostré cómo podían chetar el dron. Lo que tienen que hacer es equiparse a Wukong, el cual les dará camuflaje combinado con el daño y la penetración de armadura de Kairo. Esta mezcla de camuflaje y daño es ultra mega letal y chetada. Y esta fue la partida en la que iba a subir a maestro. Si quieren verla completa, pueden mirarla en este video que les está apareciendo en pantalla. De igual forma voy a mostrarles el final, porque subí a maestro usando esta combinación literalmente. Como pueden ver, tengo al rey mono con el cambio de forma y con el camuflaje, y tengo al Kairos, el cual me iba a dar penetración de armadura, y en la última instancia de la partida iba a enfrentarme a dos enemigos los cuales iba a derribar para hacerme 8 kills, y como pueden darse cuenta iba a subir a maestro gracias al rey mono super chetado con Kairos. Porque gente, créanme que les va a encantar, y vean, esta es la esencia de esta combinación. Vean por ejemplo esta caída en la que agarramos, encontramos Scarpin Pan, comenzamos a reventar a estos dos enemigos, agarramos, derribamos al primero, y vean, para esto está creada esta combinación, para jugar de esta manera, para buscar, para rushear, para proponer, para ser agresivos, para entrar con el camuflaje de Wukong en lugares donde normalmente no entraríamos. Vean, gracias al camuflaje agarro, me posiciono, por acá derribo a un enemigo más, comienzan a dispararme, utilizo la hoguera, me estaban detonando ahí mi pared, coloco, me activo el camuflaje, y cuando ese enemigo creía de que yo iba a retroceder, utilizo la penetración de armadura de Kairos para reventarlo, y ya tengo el camuflaje disponible. Si se dan cuenta, gente, lo OP que es esta combinación. Pero no se preocupen, porque esta caída no termina acá. Por acá estamos buscando más enemigos, aquí encontramos uno más, pim pam, le reventamos la cabeza a ese enemigo con la penetración de armadura de Kairos. Por acá veníamos a rematarlo, pero su compañero iba a estar cerca, el cual me agarra aquí looteando y me derriba. Sin embargo, mi compañero reacciona de manera oportuna, me iba a colocar una pared rápidamente, agarro y nos activa a Iris, con lo cual salgo rápidamente y utilizo el último impulso de Kairos para llevarme mi quinta kill. Señores, sin duda una pedazo de caída, pero eso no es todo, ni lo mejor que traigo para ustedes el día de hoy. Ah, bueno, por cierto, no fueron 5, fueron 6 kills. Como pueden ver, utilizo el camuflaje para agarrar, infiltrarme un poco y pasar desapercibido, y agarramos a este enemigo y lo detonamos en un momento en el que todo mi equipo estaba muerto. Vean, aquí agarramos, pim pam, bajamos al primero, lo reventamos. Lo bueno es que, como les he traído ya en otros videos, si ustedes combinan por ejemplo a Kairos con armas como por ejemplo la SBDY que traigo acá, van a tener un montón de daño. Y vean, para esto es Kairos, para pasar desapercibidos. Agarramos, pim pam, detonamos al segundo, y esta es la esencia de la habilidad, muchachos. La esencia de la habilidad es, digamos, agarran, detonan uno, utilizan a Wukong para meterse en medio de una escuadra, van cargando inhaladores, y como pueden ver ahí, después de haber derribado al primero, luego por acá íbamos a derribar a otro más. Pero sí, estos son solo clips, así que déjenme mostrarles una partida completa y esta combinación en acción. Y esta es la primera partida que traigo para ustedes el día de hoy. Caíamos en 1000, bastante complicados, porque teníamos una escuadra, ya habíamos perdido un integrante. Utilizamos a Wukong para darle toda la vuelta a esa escuadra. Aquí agarro y lo rodeo a todos, comienzo a quemar a uno, pim pam, aquí quemo al primero, luego me di cuenta de que por acá había otro y quemo al segundo. Como pueden darse cuenta, tengo moco, lo cual es demasiado útil, porque mis compañeros van a ver dónde están ubicados esos enemigos. Como pueden ver, ahí me dan una asistencia después de haber quemado esos dos enemigos, y por acá nos íbamos a encontrar al último, el cual tenía Wukong también, pero ya nosotros estábamos completamente recuperados, y una caída que parecía fea después se ponía buena. Por acá, señores, iba a comenzar la verdadera acción. Íbamos a encontrar una escuadra aquí, aquí pim pam, derribamos al primero, luego nos metemos, derribamos al segundo, y como pueden ver, con la MAC-10 y la penetración de armadura de Kairos vamos a tener un escándalo de daño. Por acá, gente, me metí yo solo en medio de una escuadra completa, me compliqué bastante. Por
aquí me di cuenta que estos no me habían visto. Utilizo ese huequito y esa ventana de posibilidad para llevarme a ese enemigo. Aquí, faltándome muy poca vida, me tiro ese botiquín, me tiro un inhalador para poder regenerarme mucho más rápido. Rematamos nuestra kill y por ahí abajo me di cuenta que habían derribado un compañero, pero creo que mi compañero también había derribado ese enemigo, por lo cual bajo rápidamente y vean esta jugada. Aquí agarro, cubro a mi enemigo, a mi compañero, perdón, le coloco una hoguera para al mismo tiempo yo poder cargar a Kairos. Como pueden ver ahí, mi EP se está regenerando y puse la hoguera más que todo, gente, fue para regenerar el EP y no tanto para curar la vida, porque Kairos lo iba a necesitar, ya que lo que se venía de partida estaba demasiado OP. Por acá, señores, ya la zona iba cerrando, quedaba un montonazo de gente. Acá nos íbamos a derribar al primero y esto es lo que más me gusta de la combinación, muchachos, y es que vean, ahí agarramos, derribamos uno y vean, utilizamos a Wukong para bajar. Gente, con cualquier otra habilidad no hubiese podido hacer esto, chicos. Con cualquier otra habilidad no hubiese podido agarrado y me hubiese metido ahí. Vean que gracias a que bajé, le gano la posición a esta escuadra que venía fuera de zona, con lo cual los estaban quemando bastante. Aquí yo ayudo a quemarlos también y nos íbamos a derribar al último enemigo. Como pueden darse cuenta, poco a poco vamos comenzando a cargar a Kairos de nuevo. Por ahí derribamos a otro enemigo. Yo personalmente, chicos, les recomiendo mucho la MAC 10, gente, porque esta arma tiene ya de base mucha penetración de armadura. Entonces, en momentos como acá, en los que no tengas a Kairos porque está en enfriamiento o por cualquier otra razón, vas a tenerlo disponible. Como pueden ver ahí, logramos cargar a Kairos. Utilizo muy mal a Wukong, ya que no me percaté de que ya estaba la zona bastante cerca. Por acá empezamos a dispararle a este enemigo, le comenzamos a dar toda la vuelta. Creo que este andaba solo, si no estoy mal. Y vean, aquí agarramos y vean esa levantadota de mira, gente, ahí con Kairos para darle esa estocada de penetración de armadura. Y ya por acá iba a quedar el último. Y como pueden darse cuenta, gente, después de que ustedes sepan usar a Wukong bien y lo usen en momentos adecuados, ahí seguía sumando puntitos en maestro, caballeros, y vamos rumbo a maestro de élite. Pero quise traerles una partida en solo para mostrarles bien bien cómo funciona esta combinación y cómo deben utilizarla. Vean, muchachos, ustedes a lo que detecten una amenaza deben activarse a Wukong, gente. Wukong es para el camuflaje, muchachos. ¿Por qué? Porque es que con Kairos ya de por sí tenemos un montón de ventaja. Entonces, al meterle a esto a Wukong, vean por ejemplo esta jugada. Miren, aquí comienzo a detonarle el carro al enemigo. Otra cosa bastante importante, muchachos, aquí lo coloco en cámara rápida. Vean que lo granadeo, vean. No se desesperen a ir a rushar con Wukong. Wukong tiene que ser, por decirlo así, su carta mágica, su carta sorpresa. Tiene que ser su comodín, ¿sí me entienden? No pueden simplemente utilizar a Wukong y ya. Aquí en un momento en el que, vean, ya le metí muchas granadas, ya le metí mucho daño, ahí sí me comienzo a activar a Wukong. Vean, aquí cometo este error de tragarme esa mina. Menos mal que venía blindado hasta los dientes. Sin embargo, este enemigo me comienza a rushear confiado de que ya me había sacado demasiada vida. Por ejemplo, vean, aquí me quedo sin paredes. Siempre es importante, muchachos, que en medio de los enfrentamientos utilicen inhaladores para cargar también a Kairos. Iba a llegar un enemigo por la parte de arriba que nos iba a carroñar. Aquí vean esta jugada, utilizo esto para que le disparen a mi enemigo y agarro y le meto trogonazos. Agarro, lo comienzo a rematar. Creo que no me la iban a robar. Vean que utilizo a Wukong inmediatamente porque ese tipo ya venía a rusharme. El tipo comienza a correr, tiro una hoguera y aquí iba a cubrirme bien con paredes para poder curarme. Lo bueno, gente, es que estoy intargeteable, con lo cual el enemigo tiene que saberlo hacer para poder hacerme algo de daño. Sin embargo, vean, me deja recuperar, cargo a Kairos por completo y ya en el momento en el que hace esto es hombre muerto, muchachos. En el momento en el que el enemigo hace esto y nos deja recuperar, es hombre muerto. El tipo agarró y se quedó ahí detrás de esa pared. El problema es que no tenía paredes yo, pero, perdón, detrás de esa piedra, pero agarramos, lo detonamos por aquí. Aquí, gente, no sé, muchachos, agarró y me carroñó otro más. Sin embargo, también me iba a dejar recuperar. El tipo comienza a moverse y como pueden ver acá buscando zona, lo íbamos a agarrar
agarrar y le íbamos a meter esta detonada. Y eso que no tenía Kairos todavía. Pero la partida avanzaba, muchachos. Y por acá ya estamos en las últimas instancias de la partida. Vean cómo revienta chaleco Kairos, muchachos. Lo mejor de todo es Kairos. Vean, acá me iban a robar esta kill, gente. Esto sí me iba a hacer enojar porque era mi sexta kill. Y ahí me iban a robar esa kill. Con lo cual me enojo mucho. Comienzo a bajar para rushar. Aquí le tiro una granada a ese enemigo para dañarle su pared. Ahí a lo que se le comienza a dañar la pared, quedó bastante atento y agarramos y detonamos a ese por habernos robado la kill. Sin embargo, vean, aquí hago una jugada bastante inteligente y es que quiero que vean. Miren, yo primero espero que se me vaya todo el EP y cuando se me va todo el EP, comienzo a cargar a Kairos con un honguito que tenía por ahí y con unos 2-3 inhaladores ya lo tengo cargado nuevamente. Ahí me di cuenta que el enemigo que quedaba estaba arriba y utilizo el carro para subirle. No me le voy de frente, sino que le bordeo todo así por izquierda. Aquí agarro, me bajo, como pueden ver, y ya era un 1 versus 1. Bueno, no, de hecho aquí utilizo el carro para rushearle hasta el fondo, gente. Aquí agarro, me bajo del carro, coloco una pared rápidamente. Lastimosamente ahí desperdicié a Wukong, muchachos, porque no sé si alcanzaron a ver, pero tiré a Wukong de una manera muy desacertada. Utilizo un super botiquín, gente, porque yo quería, la verdad, irme a enfrentar a este enemigo, pero no me le quería regalar tampoco. Coloco esa pared para rusharle. Vean, el tipo era muy inteligente porque el tipo, a lo que se dio cuenta de que yo tenía escopeta, comenzó a jugarme de rango. Sin embargo, eso no le iba a bastar. Y bueno, esta es una partida vieja de cuando todavía no había llegado a maestro, como pueden darse cuenta.